Yo soy Fidel Acevedo, vocalista y guitarrista, y de vez en cuando meto uno que otro sonido sintetizado en Designers. Yo soy Tito Sinner, un pecador que te asusta pero te gusta. Vamos a tocar en tu próxima fiesta, en tu próximo municipio, en tu próximo congreso, en tu próximo estado, en tu próxima pesadilla. Esto recién empieza. Adrenalina de lo que acabamos de vivir, que realmente me siento alegre porque pude expresarme y no permitimos que repriman lo que queremos decir y lo que queremos gritar, y eso, extasiado, feliz. ¿Vos? Coincido con Fidel, porque súper extasiado, porque nuestro concierto estuvo lleno completo, nuestra performance, habían como 30 policías. Y creo que, sin duda alguna, es confortante cuando la música comienza a incomodar a los grupos de poder. Y cuando la juventud se siente identificada, es bastante chévere. Bueno, nosotros somos The Sinners y nos gusta ocupar la calle con nuestros sonidos sintéticos. Y sobre todo reivindicar el espacio público, ¿no? Porque es necesario en una sociedad en la que nos cierran los espacios. Creo que la música es una buena arma para eso. Es una arma porque, sin duda alguna, lo consideran una amenaza, como las autoridades, como el día de hoy. Tocamos frente a la municipalidad de Guayaquil. No hicimos ningún crimen. Más bien hicimos el uso de nuestro derecho, por así decirlo, constitucional, de ocupar el espacio público, irónicamente en el mes de las artes. No, no. The Sinners puede ser pecadores, o puede ser de Sinners, de fanzines, o puede ser de cine, ¿ya? O puede ser de diseñadores. El diseño no solamente es dibujar sobre un papel o ocupar la computadora, sino diseñar la vida misma. Diseñamos, hacemos cine, fanzines, y el nombre de alguna manera es un juego de palabras también de todo esto que de alguna manera nosotros vamos justamente jugando entre el diseño, entre el cine y a través de la música, ¿no? La música es lo que une todo eso. Designers nació en el 2019, tras un viaje que tuvimos a Colombia. Tito y yo como que teníamos la misma necesidad de expresarnos, pero como justamente eso, hacer un proyecto que no sea solo musical, sino que conlleve a todas las cosas que rodean nuestras vidas y que nos gustan. Entonces llegamos con esa idea. Yo estaba haciendo un proyecto, Tito estaba también haciendo otro. Nos juntamos, salió Eternidad Momentánea, y desde ese día supimos que existía Designers y que el dúo se iba para largo, ¿no? Ya llegué a la meta, tal vez no. O sea, es chistoso eso, porque la verdad, cuando nosotros formamos The Sinners, no teníamos para nada pensado siquiera que el proyecto se torne con un tinte político, por así decirlo, ¿no? Queríamos experimentar con otras cosas más personales, por así decirlo, ¿no? Queríamos, de hecho, desvincularnos. Esa era, creo que, la premisa al inicio del proyecto, pero es inevitable no ser indiferente ante tanta injusticia, ante tanto atropello que sucede, ¿no? Y bueno, muta la gana esta de hacer algo personal, porque también es un sentimiento, es un sentir el rechazo, ¿ya? La inconformidad también es un sentimiento. Entonces queremos organizar este sentimiento mediante el uso y la toma de los espacios públicos, porque, como ya te dije hace un momento, pues no es ningún delito hacer arte, música, sonidos en la calle. Violento es el sistema que nos trata como si fuéramos unos delincuentes solamente por hacer música. Imagínate, viene un arsenal de policías solamente porque hacemos música. Primero que nada, creo que hacer música, diseñar, hacer cine, es acariciar la libertad. Y con esa premisa es que, de alguna manera, esto es expresarnos y invitar a la gente también a que se quita esta idea de que tocar música es hacer mal uso del espacio público.
¿Quién dijo eso? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué expresarme es un mal uso del espacio público? Y esa es la premisa de por qué hacemos esto. Bueno, sí, es necesario hacerle entender al poder de que los jóvenes somos esa piedra en su zapato, ¿ya? No contemplamos una música complaciente a las masas, ¿no? A lo superficial. Es respetable, pero nuestra decisión es hacer escenarios que reivindiquen muchos sentires de inconformidad. La inconformidad tiene que hacerse notar siempre, porque el hecho de que a ti te vaya bien no quiere decir que a los demás les vaya bien, ¿ya? Y nosotros, como se podría decir de una manera pseudo, músicos, tenemos también esta herramienta. Llegamos, no sé si a multitudes, tal vez ahora, pero es un arma, ¿no? Entonces es vital que esta arma que no tira balas pueda notarse en las calles. Queremos que esto, no sé si la palabra correcta sea que se normalice, pero sí que dejen de tachar como a una actividad criminal o de malcriadez, por así decirlo, por parte de las autoridades. Esto, la plaza es para el pueblo, ya, no solamente la plaza es para las campañas políticas, no solamente es para los casorios de las grandes familias de poder, ya, que aquí en Guayaquil se manejan las plazas al antojo de ciertas familias, pero nosotros los chicos no podemos hacer un concierto. Entonces creo que es también una invitación a que la gente se una al desorden y que se tome los espacios públicos. Que la gente sepa allá en el poder que esto es el inicio, ¿no? Creo que lo chévere de Sinners en este momento, o de cómo nació, es que creo que sin duda alguna es, creo que la madurez conceptual de Fidel y Tito, porque nosotros hacemos música los dos hace mucho tiempo, ya, en realidad como más de 10 años, ya, con otros proyectos de los que ya no somos parte musicalmente, pero colectivamente y como personas todavía somos un gajo, ya Quito en caos. Ya, nosotros venimos de ese colectivo de desadaptados y que hacen bandas, fanzines, y bueno, creo que esa es una continuación de cine, es una continuación más de Quito en caos, ¿ya? Entonces, contracultura, ya, todo lo que es la contracultura es lo que gestamos, y creo que por eso mismo se piensa esto de cines, designers o sinners, qué sé yo, un montón de cosas, es para que la gente huele también, ¿no? Por eso dicen las canciones Atrévete a volar. Y creo que eso, de Sinners, es la madurez así conceptual y de amistad, pues, de años también que se tiene, pues. Nuestra gira se llama Pecadores del Caos, porque en el caos está también una respuesta, una alternativa. El pecado que nos dicen que estamos equivocados, pero de equivocados solo tenemos la locura, tal vez para gente que piensa que somos una amenaza, pero nuestra intención es joder, y por eso le hemos puesto Pecadores del Caos, porque queremos provocar. Y nos está acompañando desde Quito Grave Jumper, que hoy la rompió y que creo que fue mucho más bacán que en The Cine. Las calles se llenen de expresión y no de represión.